El mandatario aseguró que se continuará accionando para evitar que se siga propagando la enfermedad en el país. El jefe de Estado aprovechó el tradicional encuentro de cada lunes con los medios de comunicación para explicar las acciones tendentes a erradicar el dengue. Se expandieron la fumigación en todos los sectores, en todo el territorio nacional, para eliminar los criaderos de mosquitos, y también se hizo, reforzó a través del Servicio Nacional de Salud y la prevención del Ministerio de Salud a los pacientes afectados. Aquí las autoridades informaron que hasta el momento hay más de 13.000 personas afectadas con el dengue y una mortalidad de 0.08%. Para mí, esconder estadísticas o falsearlas es algo totalmente deshonesto. Y yo diría que cuando se habla de solamente 11 fallecidos, eso es si se compara con otro tiempo, pero uno solo es demasiado. O sea, una sola muerte es demasiado y nosotros tendríamos que evitarlo. Y no nos sentiríamos contentos hasta que disminuir al mínimo cualquier fallecimiento. En ningún momento Salud Pública ni el SNS tienen la intención de ocultar los casos, porque incluso como seguimiento epidemiológico hay que rastrear los casos. Ahora, si dice que llega y muere por dengue, hay una comisión que tiene que revisar cada caso. Igualmente, hay que revisar todo el estudio clínico que se le hizo. Pero hasta este momento también tenemos pruebas diagnósticas. En este mismo escenario, el presidente destacó los logros en el combate al narcotráfico. Se expandieron la fumigación en todos los sectores, en todo el territorio nacional, para eliminar los criaderos de mosquitos, y también se hizo, reforzó a través del Servicio Nacional de Salud y la prevención del Ministerio de Salud a los pacientes afectados. Y aprovechó para negar que en el país se comercialicen armas de fuego. Nosotros tenemos informaciones además de inteligencia, y eso ni es cierto ni es lógico, porque aquí las armas son 7 veces más caras que las armas en Haití. Entonces no es lógico traer armas aquí o llevar armas, sería un mal negocio. Lo que en su momento era que traían armas de Haití para acá. Pero quiero corregirte que en ningún momento el Consejo de Seguridad ha dicho eso. Es una información totalmente falsa. El presidente Abinader, en la actividad donde participaron como invitados los periodistas de Santiago, expresó que en su gestión han invertido más de 2.300 millones de pesos en remodelación y construcción de hospitales. El presidente Luis Abinader manifestó que desde el gobierno se tomarán las acciones que sean necesarias para llevar la salud al pueblo dominicano. Vuelvo contigo al estudio.